Listo, ahora sí. Perfecto. Ah, sí, sí lo vi. Es lo que le mandaste a los otros para que les digas que se formatee en sus máquinas. Digo, está bien la página, es una página tipo típico template, pero para que mínimo la piense tantito, porque no van a mandar mandando ligas así. Ah, pues sí. Este tamaño en el Streamlabs. A ver, déjame ver. ¿Por qué? Porque yo soy de OBS, no de Streamlabs. El audio vía OBS. A ver, híjole, no quería hacer esto. Pero bueno. En Twitch ya está el tiro todo. A ver si se puede transmitir así directo, porque no, el Streamlabs OBS lo acabo de instalar apenas ayer. Entonces, alguna vez lo usé, pero a ver, go live. Stream to YouTube. ¿Dónde vas a hacer? ¿En YouTube? Nada En más. YouTube. Hablemos de Apple Event, le voy a poner así. Va, va, va. Igual lo tengo acá, directo a Apple Event. Perfecto. Ahí está, ya te ven, ya estamos todos listos. Enable to start 360 video made for kids. No. Use optimized encoder. A ver si no me truena el internet. ¿Vas a transmitir en Instagram o así?
No, en YouTube. En ¿Los YouTube ya de videos? aquí lo saco Ahora. para sí, porque digo, no sé cómo anda el internet ahorita. Y como ahorita es horario de día, va a estar medio ocupado. Ya empezó. Ya empezó ya. Ya te están Ya. ahí haciendo el intro acá muy. Sí, muy El intro Apple, muy ¿eh? Apple. Muy Apple. Para la gente que se va uniendo, no vamos a poder Si transmitir acaso le en. podemos poner unos flashazos así, ¿no? De Ajá. que. Unos flachazos cortos y ya, porque Apple se pone bien rudo con el copyright. Ahí les recomiendo que lo vean aparte y aquí hablamos. A ver qué onda. ¿Se estará transmitiendo el audio? ¿Se está qué? ¿El audio se estará transmitiendo? El audio lo voy a bajar. Bueno, estamos viendo todas las escenas sangronas de Apple que les encanta hacer. Tomas en el mar, en el desierto, gente tocando saxofón en el desierto de Arizona, un fulano tocando piano en medio de Nueva York, en el mar. Parece Vallarta, pero no es Vallarta. Es muy Apple. O sea, te apuesto que después van a llegar al. Se van a Es llegar a que las si lo oficinas. ponemos De hecho, creo que es el mismo nuestra. bosque del evento pasado donde Déjame entraron los. quito. Sí, yo estoy escuchando el audio de tu lado, el audio del evento. Sí, se ha de estar pasando por el micro. Ah, ya, ya salió Tim. Chiqui. Es una super intro que les ha de haber costado como unos 10 millones de dólares. Sí. Ande, el team salió Del del video. desierto. Ah, no, era Nueva York, era California, pues sí, son los de Apple. Apple TV Plus. Se me escucha bajito. A ver. Bueno. Ahí se oye mejor. Yo acá te escucho bien, pero no sé si allá. El platillo volador de los locos de Apple. No manches. Pues bueno, está. ¿Cómo le hacemos? Igual te digo, así como que le prendes el flashazo y lo quitas. Con lo que están empezando, pues con Apple TV Plus. Para que vean, Ay, yo me están empezando con Apple TV. Peanuts in Space. No, ya me convencieron. Voy a comprar Apple TV Plus. Nomás por el Snoopy. Sí. Ahí está, ya. Fue mucho. Si no, me tumban el live. Si tienes, yo le hago así. Yo como todavía me jala mi cuenta institucional del Poli, tengo la de estudiante de Apple Music y te regalan Apple TV Plus por 50 varos. O sea, Ah, mira. ahí sí conviene. Sí, no, pues sí. Saludos a los que andan por acá en el stream en YouTube. Va a ser una mini review del evento de Apple. Para. Ya nos van a dar el iPhone 13. iPhone 13. Mira, están aplaudiendo Ah, aquí. Tenemos público. Morning Show, ya está bien viejo el del Morning Show. No soy fan de esta fulana. la que se ve medio interesante es la de la serie que van a sacar, ¿Este la es de Dune? Foundation. ¿Era Foundation de la de Isaac Asimov? Ajá. Ah, eso está bien El chido. tráiler sí dices, ah, caray, Porque vi el de Duna de el de Duna, ¿se me fue el nombre? Ah, ese es. No, ese no es Duna. Pues se parecía a la lombriz.
Sí, no, pero si es Foundation, ahí sí va a estar bien pegado. Va a salir a fines de este mes. Saludos acá, Álvaro, Néstor, Néstor no notificó. Le enseñan mejor que en la escuela. iPhone 13, 13 likes y 13 personas. Ah, eso ya está muy agresivo. Saludos acá a Helsing. Saludos aquí a Don Sebastián. Saludos a todos. It can transform into whatever you need it to be. With advanced displays, users can... Ahora vienen los anuncios de productos. Empezando con el iPad. Ok, vamos a tener un iPad nuevo. Yo creo un iPad Air. Porque pues el iPad Pro lo acaban de... El iPad Pro es... No, el mini, perdón, el mini. iPad becomes even more versatile, extending what users can do on iPad and where they can do it. Como siempre, la magia de Apple. Ay, a veces son tan... Bueno, pues, ¿qué te digo? Son Apple. Mira, de los dispositivos... Ay, sí, eran 13, de veras. Sí. De los dispositivos, podemos... O sea, hay mucho que debatir, pero saben hacer marketing esa gente, la neta. Es lo que les digo, lo mejor que tiene Apple es el marketing. O sea, son las cosas más maravillosas en el marketing, son unos monstruos. O sea, nomás para empezar, el puro escenario está tan oscuro que parece que está flotando el team. No, no manches, o sea, te hacen un super show. O sea, está de locos. 40% ha crecido. ¿Cuánto tiene el Apple Event? El Apple Event tiene 2 minutos que empezó. Ya, o sea, anunciaron un nuevo iPad, pero... Y ya se hace mejor el iPad. ¿Qué tiene de nuevo? Si es la captura... ¿A este es el mismo? Yo lo veo igual. Yo igual. Es más, hasta todavía usan el Apple Pencil de primera generación. Uh-huh. ¡Ay, el A13! Te digo, ves, es el puro, tienes chistomas, están bien locos. A ver, Melody, cuéntanos. Hijo, es que eso sí tengo que apuntarlo en algún lado, déjame ver cómo pongo aquí una cosa en la pantalla, porque... Y la empuja todavía más. Ok. Vamos a ver. Neuralengine. Vamos a ir haciendo una lista aquí. A ver cómo lo pongo. ¡Ah! ¿Se me cortó a mí o se te cortó a ti? ¿O se cortó el Apple? No. Yo ando bien. Ok. Yo creo que igual voy a hacer mis anotaciones. Ok. Dice que es 20% más rápida que el iPad viejita. Viejita, ¿eh? La de hace 5 minutos. Ese es el iPad Air, ¿no? El mini, perdón. Sí, porque está muy cuadrada. El Engine A13 Neural. Procesador para cámara, que nadie toma fotos con el iPad, pero bueno. Ah, bueno, le pusieron el Ultra, el Center Stage, el de... ¿El que se te sigue en la cara? Ajá, el mismo que le pusieron al iPad Pro. Hola, ¿cómo andan? Buenos días, tardes, ya Mike, saludos, descubrió unos 3 días. Qué bueno que le gusta, Jesús. Buenas tardes, andamos aquí haciendo reviews de lo que está sacando Apple para este Center Stage. Mágica experiencia. Ay, esos de Apple con sus experiencias mágicas. Yo soy bien anti-magia, ¿eh? Te lo juro, eso de que todo es mágico, no manches. Está muy padre, pero ese efecto lo tienen en un OBS, en un filtro, ¿vas de acuerdo? Es un filtro de OBS que te sigue la cara. El NVIDIA Broadcast lo hacen automático también. Bet.
Ya. Hola, bueno, su primo sí toma fotos con el iPad. Su primo y de seguro su tía, porque las señoras les encanta traer el iPadzota para tomar fotos. Che, charola, la charola de las galletas tomando fotos. Luego no dejan ver al de atrás. Más productivo. Ahora el True Tone. ¿Qué diablos es el True Tone? Vendrá con iOS, iPad OS 15. Pues sí, así debería de ser. Pues es para. Pero pues no tiene más. Si se ponen a hablar de iPad OS 15, es porque no tienen más novedades. Nada más mejoró cámara, tantito pantalla y el A13 en vez de la 12, que es un salto de una generación nada más. Póngale la A14, aunque sea. Sigue, como dice, sigue usando el mismo lápiz. iPad OS 15. No va a tener 5G por el procesador. $329. ¿$329? ¿Está barata? No, no está tan mal. Ah, mira, para escuela, Pero es ahí. $299. Está barata. La verdad sí está barata. Acabo de ver ayer la Samsung S7 Plus en 20 mil pesos y yo dije, ay, güey. A ver, ¿qué traen acá? Oh. LTE. Ah, va a traer el cargador, por lo menos. Mira, te soy honesto, 329 está barato. Digo, habrá que ver cómo llega acá. Y para educación, 299. ¿Cómo? ¿Ese no era el iPad mini? Ay, yes, ¿qué onda? Ay, yes, Enzo, Yokoroko. No le meta hacks porque todo tiene malwares. T-Launcher, ¿tú sabes usar T-Launcher? Porque me preguntan a mí un montón de T-Launcher y yo no tengo Minecraft. ¿Los cuáles? El T-Launcher para Minecraft. Nunca lo he usado. Siento que esa madre no es tan buena. No, no me dice que tampoco. Digo, si te preguntan por eso, no ha de ser muy confiable que digan. A ver, la mini. Ah, ahí sí se nota el cambio. A ver, voy a. Ok, ya un iPad mini que te soporte lápiz ya es un fregadazo, iPad y que esa se está soporte. casi del tamaño de la. Creo que es A7 la tableta. Están comoditas. Porque las últimas iPad mini ya estaban bien chafas. Pues de hecho es el mismo diseño del iPad Air del año pasado. Igualito. Trae imán. Está cuadradita. No está redondeada. Me gustan más los diseños cuadrados que los redondos. O sea, rectas pues en las orillas. No. Su Chrome traga mucha memoria. Al rato hago el video en la tarde del para ahorrar la memoria del Chrome con el Process. Este es como el iPhone 4. No se cuenta, sí, el estilo del iPhone 4 más cuadradito. Me gusta más ese estilo que los redondeaditos biselados. Okay, tiene Touch ID ya. Es un iPad Air 4 chiquito. Chiquito. A ver qué procesador trae. Vamos a Paul, no hagas algo malo. Va a salir a 11. No lo dudo. ¿Cuál es la nomenclatura? 40%. ¿Cuál es la nomenclatura del nuevo iPhone? Se dice iPhone 13, pero igual y le ponen iPhone 12S. Ya sabes, Sí, iPhone superstición. 13 y acá todos los de TikTok se nos vuelven locos. ¡Ah, dijo 13! ¡Ah! Ah, trae sensor de memoria en el encendido. ¿El sensor de huella? Pero no dijeron qué procesador. 40%. Nada, pues cualquier cosa es más rápido que un iPad mini. Pues sí. Como
andamos. ¿Cómo se llama el canal de él? Es brujería. ¿Cómo lo tienes? Brujería, brujería Tech. Tech, así me encuentro. ¿Cómo andamos? Chido, Sardón. Ok, el translate. Neural Engine, a ver pues. Puerto USB-C. Ya se olvidaron del Lightning, horrible esa madre. Ay. En el iPhone no creo que lo quiten jamás, o quitan todos los puertos permanentemente, pero no creo que lo quiten jamás. Sí. Se estarían dando un balazo con todos los accesorios que ven. Sí, no, no manches, con todo lo que han sacado. Pues esa, mira, eso de la traducción ya te lo hace Google. O sea, son cosas que, es lo que luego les digo, inventan cosas que... Pues bueno, que tiene traducción en tiempo real, entonces, Google. Es más, ya esta cosa le pones a este mugrero P30 Lite y te lo hace. Va a tener 5G, entonces supongo que es el A14 el que le pusieron. Butterfly no tengo idea qué sea, pero va a ser un ultrasonido especial. Ah, ya tenés 5G, ¿eh? ¿Qué hubo? Obviamente con un costo extra. Sí. 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 12 megapíxeles, focus pixel, todo más grande, toca todo lo que veía, nítido, flash through tone. Cámaras y audio. Para que lo vean tantito. Hola, ¿puedo escribir? No puede ser. Sí, ¿qué onda? ¿Sabías de Honey Game? ¿La sacaron de la Play Store? Ah, es que Honey Game, les digo que es medio... no tan buena. Malwares que no sé quién... ¿No se quiten ni formatean el teléfono? Sí. Si se te meten al bootloader, sí te friegan. Ya es... echa el teléfono a la basura. Sí, eso ya... no se puede arreglar. Bueno, sí se puede, pero... ay, no. Tienes que tumbarlo completo, o sea, casi casi cambiarle componente. Sí, no. Okay, 12 megapíxeles. Pues mira, sí le están metiendo buen fregadazo al iPad mini, ¿eh? $528. Lo dudo. O sea, debe de estar más abajo que la que el iPad. Si cuesta la otra $329, ¿está qué le echas? ¿$250? A ver. $229, no, 300, 400 incluso puede ser. ¿Cómo sabes si tiene un malware así? Híjole, es que tendrías que... pues mira, por mucho métele ahorita el Bitdefender o el Kaspersky y a ver qué te detectan, porque de que te lo quita, no te lo quita. Mínimo te detecta algún problema. Échele precio. A ver. Viene el super intro del iPad Mini. ¿Cuál? Estaba por ahí, cuidado, entonces, entre todo eso. Ay, ya me imagino haciéndole con un dedo así al iPad mini. ¡Para Dios! $500 a la basura. No, no manches. Se emocionan porque creció un hongo. Talento no incluido, para dibujar. Ese sí, no, no manches. Touch ID.
Touch ID porque todavía no le quieren poner el ID de huellas en la pantalla. A ver. Precio, 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 precio. ¿Por qué vuelan 500, los 499. $500. No manches. Sí, ya, ya le apuntaba para allá. Valió madre el mundo. Se me hace demasiado dinero para un aparato de tamaño. Sí. Si trae el A14 por lo del 5G, conviene más un iPad Air 4. Este ya está más barato. Ay, hijo de la madre. Échales el flashazo así del 499, nomás que salga. Environment. Nuevas cámaras, smart telecover, retina display. Se me hace muy caro para $500. Sí. Si borro una carpeta con el supuesto virus, ¿se elimina? No. No, el virus se te riega por todos lados. El laptop dice que necesita una nueva pila. Sí, sí puedes comprar las pilas. Nomás tenle cuidado que si sean pilas originales. Oficiales, porque si te las compras muy chinotas. A ver, Apple Watch. Dale tiempo. Y va a salir como en los Simpsons los dinosaurios, ¿no? Entre el... ¿Por qué no te reconoce el mouse Logitech G203? Es un buen mouse. Tendrías que reinstalar a lo mejor drivers. Checa en otra computadora. La típica, checa en otra computadora si jala en la otra. Acabo de llegar. ¿De qué me perdí? ¿Te perdiste presentar un nuevo iPad? No, solito, normal. ¿iPad Air? No, ¿iPad Mini? ¿Nuevo? iPad Mini. Y ahorita creo que están presentando un Apple Watch. El reloj. ¿Está más gordito? No. Ah, mira, eso no lo dijeron. Detección de caídas para bicis. Eso sí me interesa. ¿El cuál? Detección de caídas para bicis en WatchOS 8. Para que se vaya el virus, si no te lo quitan Malwarebytes o McAfee, sí tienes que formatear. ¿Quieres comprar la pila desde HP? Búscalas en Amazon. En Amazon tienen buenos proveedores de HP. Saludos a Milcar. A ver, ahí va. Apple Watch. He instalado el jefe WhatsApp. No es bueno conversar, pero no me han detectado nada. Ah, los rumores eran falsos. No, lo voy a comparar con esto. Y vas a poner al fulano que está ahí. Ay, según le tiraron piedra y no pasó nada. Ajá. La nueva generación del Apple Watch. Del jefe WhatsApp, aunque no te detecte nada, yo no te recomiendo aplicaciones modeadas de WhatsApp. Al rato que te bloqueen el teléfono, el número, ahí va a estar, va a empezar con las broncas. ¡Ándale, moche! Es que por más que les explico que no utilicen aplicaciones modeadas de WhatsApp y todo eso, las usan, las quieren usar. Dicen las señores, yo no les digo nada. Ah, no, era una piedra, es una piedrita cuando cae. Le cayó el güey y... Era gravita. Sí, no, el mío ya tiene un arañón. A ver. Ok, esquina. Sí, digo que se me hizo que estaba más gordito. Sí, sí, sí. A ver. Sí. Ay, nada más cambia tanto, no es mucho. ¿Tantita pantalla? Sí. 1.7 milímetros de bordes. ¿Eh? 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 40% más delgadez.
Y acá te piden un saludo para Miguel Josué. ¿Qué onda, Miguel Josué? ¿Qué ha pasado, Leonardo? No, aquí andamos hablando de las innovaciones de Apple, que lo único que están haciendo es darte un poquito más de pantalla. Y lo mismo. Literal, yo hasta ahorita lo veo. El único que sí vimos variación fue en el iPad mini, pero está muy cara. Sí. O sea, si hubiera salido todavía 400, dices, tal vez. Sí, o sea, que cueste la chiquita más $150 más que la grande, dices a él. Ya arreglaron los botones y la interfaz de usuario. Wow. Ya te cabe más texto, ya puedes ver el emoji. Innovación. No manches, la innovación del emoji. Según las filtraciones iba a ser el... ¿Cómo se llama? Los bordes iban a ser cuadrados como los que dices del iPhone 4. Así, cuadraditos. Más cuadrados. Pero no. O sea, yo lo veo igual que el 6. Ay, te van a poner watch face especiales. Mira, se anima y se mueve. ¿Será que ya se nos ha quitado el asombro de la tecnología y ya lo vemos muy igual todo? Como que no vemos de plano algo así que tú digas, güey, esto sí es nuevo. Yo creo. No sé. Muchas gracias de Dios por suscribirte. Muchas gracias. Apple busca la forma de sacar plata. Recomiendo las Mac, las M1 sí están chidas, Sí. Y están baratas. Sobre todo, ¿sabes cuál? La Mac Mini M1. Uh-huh. Está bien barata. Está muy chida la M1. Ahí, si eres de México, cómprala en el Costco. Tienen ofertas buenísimas ahí. Buenísimas. Sí, sería de echarle una competencia, por ejemplo, contra esta que tengo, la X14 de Honor. Para ver qué te aguanta el After Effects, ¿te aguanta la M1? Sí, sí me lo aguanta. ¿Para hacer renders? Sería bueno hacer una así comparación de ver, ahí te va el mismo archivo, ¿en cuánto tiempo lo renderizas tú y en cuánto tiempo lo renderizo yo? Va, velate. Porque no, acá se tardó un rato, tenía como que una hora para hacer el render y yo así de, güey, mejor la pago. O sea, no. ¿Cómo puede contactar? ¿Quiere hacer Hotmart, Matías? Mándame por Instagram, Matías. Hey, ¿qué es esa correa? Son unas correas como imantadas, ¿no? Ah, ahorita ves una bien rara. Una café como de cadena. ¿Serán las las milanesas? ¿Esa? Ah, no, esa es de tela. Uy, esa madre va a costar $10,000. Sí. Las veo. No, precios. Siguen vendiendo el Series 3, Chale. $400. ¿$400? Está más barato que el iPad 6. Sí. Y yo hubiera pensado que iban a estar más caros por todo el desmadre de los chips, fíjate. Uh-huh. Ahora han cambiado de proveedor. 199 el Series 3. El SE, 279. Y el 7, 399. Pero a ver, yo no le veo nada nuevo. Más, nah. Más resistente y más bisel. Más pantalla. Ella. O sea, obviamente vas a sentir como que es más rápido porque hay WatchOS, lo hacen apuntando a este nuevo Apple Watch y los anteriores pues no tienen tan buen rendimiento en el nuevo sistema. Mm-hmm. Pues, así se siente más rápido, incluso aunque no le han cambiado el procesador, que no creo, porque en el anterior sí lo anunciaron y en este no.
Está Apple Watch Series 7. El Series 7, $400 el de reloj. Le subo el volumen. No, que si tú le puedes subir tantito a tu voz, te oyes quedito. El mío, a ver. A ver, así ya. Ahí sí, ya se ve mejor. Va. Tiene un Redmi 8, los juegos de Bang Marco Pin, cambié de compañía 3 veces, rato, cuál es el más. Ah, pues Fitness Plus, sí, claro. 3.99. El iPad Mini, $500. Pero lo vas a como que no hay mucha. Pues se supone que ya. No está bien chida. Creo que tienen unas escenas muy chidas estos. Sí. Lo que te me decía. Encanta que siempre te avientan las frases de marketing y a nuestros usuarios les encanta. Y a nuestros usuarios los adoran. Lo que te decía. Podemos discutir de sus lo que sea de sus dispositivos, pero de marketing, que estos güeyes sí le saben. Sí. A ver, ver el riñón barato. Riñón casero. Se escucha. La única forma de eliminar un virus es formatear el dispositivo en el celular. El 90% de los casos. Algo muy sencillito, como un malware, como el del calendario de Apple y esas cosas, ahí no se formatea. Pero las demás monedas, sí. ¿Cómo sabes que estoy con la señora? Sí, es que la señora jefa aquí es la que, es la que quiere que, o sea, el que quiere que compre todas estas madres. Es la que quiere el iPhone. Si nomás aquí la tengo porque ya vas a salir del iPhone. Sí, al reloj no le apura mucho. El iPad mini no le gusta. Pero como tiene el iPhone 11, ya quiere el iPhone 13 Pro Max, vale madre. Ahí, si le compran un riñón, se ocupan otro, me avisan. Porque para cómo vamos. ¿Alguien sabe si van a presentar el nuevo iPhone, iPhone 13? Es lo que se cree, es lo que se cree. Se supone que se sí, supone. Saludos, Sergio GH. ¿Recomienda las portátiles HP? Sí, muy buenas. Tengo una Envy, tengo una Pavilion y tengo una Omen. O sea, 3 niveles. Está muy chido. 2, 3 tiers. Sí, HP es buena marca. La HP Envy, la chiquita, se calienta un poco, porque luego la pongo medio intensa, pero la Pavilion jala muy bien. Me etiquetó en un video de TikTok. Híjole, Edgardo, ojalá lo pueda ver. Digo, no por sangrón, es que luego me salen. Pero me esfuerzo en buscarlo. Yo hablo del problema con el ping. Ah, el problema con el ping de su celular, sin... Si no es el modem, si no es el router, si no es la compañía, te queda el teléfono. O sea, literal, agarra ese teléfono y ponle otro teléfono, el mismo juego y todo. Y si en ese otro equipo jala bien, es el teléfono. O sea, ve descartando los errores. Puede ahí estar fallando el modem de conexión. Sí, cualquier detallito de esos, digo, siempre pruébalo con un... ¿Cómo le llaman? Con un otro equipo. ¿Cómo le llaman? Equipo. ¡Ah! Eso es en química también y en biología. De que tengo mi prueba. ¡Ah, chingados! Se me fue el nombre.
De que dices, esta es la sana y ya todas las demás son pruebas. Mi tipo, mi... No, luego me acuerdo. Ahorita me acuerdo los nombres. Pero como que lo pruebas con uno que sí jala bien y ya con ese pruebas todos los demás. ¿Qué opino del iPhone 13? Que va a tener más emojis. Un chingo de emojis. Apple Fitness. Cambió de casa, de router, de compañía, de vieja, de todo cambió usted y sigue con... Dice, ahora en 21 países, pero no saben cuáles, no dijeron. Entonces iba a llegar a México, ahorita estaba en Estados Unidos. Y un mes gratis para... No, va a llegar en diciembre, noviembre, diciembre, yo creo. Ah, mira, si compras un Apple Watch, te regalan 3 meses de Apple Fitness Plus. Que fíjate que bien mañosos los de Apple, porque ya quitaron lo de que te regalan un año de Apple TV Plus, justo el mes pasado, no, creo que era en julio, justo antes de que muchas de las series, Morning Show, sí, varias de las que tienen ahí, estrenaran segunda temporada. Sí, nada, tontos. Mensos no son. No. Si ahorita lo que decían, por ejemplo, el programa este de Office, que es de las series más famosas de Estados Unidos, se acabó, pero ya lo volvió a comprar, creo que es NBC, y están haciendo una plataforma tipo Netflix exclusiva para el de Office, y de ahí le van a montar todo lo demás que jale, pero el puro de Office los está aguantando para hacer una aplicación tipo Netflix. Entonces, pues es un... Cuando tiene un producto chido, pues ese de fitness, pues igual. Lo de Apple TV, pues igual. Entonces, pues... ¿Cómo dices? Mensos no son. Ahorita estaban de puro ejercicio y la verdad, como estamos aquí echando la hueva enfrente de una computadora, no nos interesa mucho esto. Como puedes ver, no estamos así, así que... ¿Qué te puedo decir? No somos el target. Deberíamos. No somos el target porque no estamos aquí en nuestro tapete de pilates, haciendo pilates, viendo la... No, estamos aquí sentados. Entonces, ¿cómo se le adelanta el directo? Me preguntan luego. Pues, ¿cómo le adelanta live? Dice Sherpa, yo se alcancé a cambiar de dispositivo hace 2 meses y se alcancé mi año gratis de Apple TV Plus. Uy, tuviste suerte, apenas. Ahorita ya lo redujeron a 3 meses. Y después seguro nada más un mes lo van a dejar. Recomiendo laptops HP. Sí, Witzak, ¿qué hace aquí? No sé qué hace aquí Witzak. Yahualca está cargando. Me sigue en TikTok. Muchas gracias, Mr. Vaca. Una pregunta sobre si tener un video de qué se... ¿Qué? Tengo un video de que se trata de cómo hacer... Ah, el de Google Chrome para meterle lo de las extensiones. Todavía no lo hago. iPhone. Está sencillo, pero se los armo a ver si alcanzo hoy mismo. Saludos. Me unieron en el WhatsApp beta. Ahora estoy probando WhatsApp hasta 4 dispositivos. Ah, yo también me lo enviaron. WhatsApp beta. Está medio raro. Para ver si ya por fin se quitan todas sus mugres de mods. Ay, sí. Pero está interesante lo que puedes hacer. O sea, yo puse modo avión mi celular y en WhatsApp web podía seguir chateando, pero como que todavía tiene errores de sincronización. ¿Como si fuera Telegram? Uh-huh. Sí. Está chido eso. A ver, ya. Ponga el directo en velocidad 2X y se adelanta. Ah, ya está hablando del iPhone. Usted únese, Matías. Usted únese a todos los grupos beta. Nomás instálelos en un equipo que no le afecte. Sí. Como el Windows 11, que ahorita me han dicho. Diciendo, oye, ¿cómo le hago con el Windows 11? Le metí el beta, ¿ahora qué hago? Pues, compa, si no te sale el Windows completo, formatear. A ver, el iPhone. El iPhone en el agüita. Sistemas avanzados de cámara. Privacidad. Le redujeron el notch. Y cambiaron las posiciones de las cámaras. Y ya. The next generation of iPhone. Sí, aviéntale un pantallazo en cuanto salga esa madre. Ahí está, ya lo vieron. Ahí está, sí, notch se ve, a ver. Sí, se ve más corto. ¿Acaban con las cámaras? Sí, están
La de ahí. Están en diagonal las cámaras diagonal. Ahora. ¿Qué pedo? No me gustó. iPhone 13. No me gustó. No me gustó esa madre, no sé. Como que está así. ¿Qué teléfono? Ceramic Shield, igual. Che, musiquita. Buenas tardes. Súper inseguro su punto de vista. Hola. ¿Cuál es el tema de hoy? Estamos haciendo un super review. Como que les estamos contando otras bambalinas el desmadre del iPhone. Ahorita ya salió el iPhone 13. A ver, colores. Ah, dije 13 para los de TikTok. Ahí están sus colores. Ok. El diseño me gusta. Ese me gusta es el iPhone 4. Ese estilito me gusta. Bien ahí. Sigue teniendo el mendigo notch. Valió madre su pinche notch. Nada más lo. Trae IP68. IP68, si a estas alturas no trae IP68 en teléfono, pues qué chafa. Los lentes diagonal. Digo que está así el teléfono. 5 colores. Se ve raro, pero. O sea, lo hace con un porqué. Para que lo veas y digas, eso es un iPhone. ¿Es el nuevo? Ah, es el nuevo, ajá, nada más. Literal es el nuevo, porque no hay ningún teléfono que yo conozca que tenga las cámaras chuecas. Ni yo. Literal tiene las cámaras chuecas. Pero sí. Ah, mira, siguieron con el mini. Según lo iban a quitar. ¿Es verdad el iPhone 13 será el último iPhone? Nah. ¿A cuándo el OnlyFans? Vamos a hacer un Patreon, no un OnlyFans, porque si hago un OnlyFans van a decir que qué onda. Nueva tecnología, mayor batería. Dos tamaños, iPhone 13 y iPhone mini. Esa madre se ve vaciada el iPhone mini. Super Retina XDR, 28 más. Ahí está. O sea, te va a gastar más luz. Más energía. La batería. El chip, el A15. Display improved power efficiency. Negros más negros y blancos más blancos y nos banean por racistas. No manches. Es como una captura que vi de Facebook. Que alguien preguntaba qué tóner de tinta necesita esta. Y alguien le puso una tinta negra HP. Baneado por un mes. Se chapa next, no vi. Es que no podemos transmitir. A 15. No podemos transmitir el directo al mismo tiempo. Nada más pantalla. Viene Steve Jobs y nos pone unos madrazos. Sí. ¿Por qué está transmitiendo a mí en vivo? ¿En vivo? Mira, tiene la madre esa de aluminio de $2,500, ese monitor. ¿Monitor? ¿Cómo es tu madre? A ver, tiene 6 cores, 2 de alta, 2 de buen performance y 4 de alta eficiencia. Ahorita es la moda de los 5 nanómetros, de aquí a un año más, cuando lo bajen a 4. Hay puros directos hablando del iPhone 13, pues sí. Es lo de moda. Queremos vistas, carajo. Síganme. Suscríbanse. Neural Engine de 16 cores. Fíjate descargo. Que. Descargo. Descargó no por free en una página web legal. ¿Qué procede? ¿Qué procede a salirse de su live y del live y váyase por ahí? Luego me preguntan medio intensas. Pues si es legal nada, ¿no? Lo digo, si lo compraste legal, pues no debería traer nada mal. Ponlo en una USB, guárdalo con mucho cariño y. Ya. Y úsalo cuando lo necesites. Fíjate que los Neural Engine. Que tienen los iPhone y las Mac también, o sea, con los M1, sí están chidos, sí te procesan bien la
los algoritmos de inteligencia artificial. Sí, sí está. Pero solo si usas el mismo software que te da Apple, el CoreML. Sí, claro. Sí, están optimizados para sus propias cosas, pero así que tú digas para los otros, tienen que adaptarse. Ahí está. Mira, para cuando juguemos tenis, nos va a decir dónde va a caer la pelota. No hay nada en el mundo como... No, pero pues es que es inteligencia artificial para detectarte cosas. A ver, la cámara. A muchos les interesa la cámara. O sea, lo que hace Google. Reconocimiento de imagen, lo que hace Google. Que hecho le copiaron lo de ellos es 15. Le copiaron la detección de texto con cámara. Sí, eso lo tenía la Samsung desde hace 2 años, la de detección de texto. Google Lens también. Procede a quemar el celular. Las secuelas a las precuelas, yo creo que las secuelas están más de anime. Y las precuelas están muy platicadas. White camera. Full color texture. Más luz. Menos ruido. Menos ISOs. Más. Que ahí le pusieron lo del estabilizador en sensor. O sea, eso ya lo tenían en el Pro. El 12 Pro. Ay, esas fotos se ven chidas, pero pues... Si tú lo intentas. Si uno mortal lo intenta, no le salen así. No manches, yo tengo una foto y se ve todo en gris. O sea, te dicen, tomada en iPhone, sí, pero con todo el juego de iluminaciones y edición. Sí, claro, este compa aquí tiene 3 focos. Sí. O sea, no manches, tiene 3 focos, la luz. Aparte, el compa está bonito, uno que se toma la foto y, güey. No, un día probé la fotografía nocturna con el Note 10 Plus. Esa sí no tiene madre, o sea... La dejabas, la puse ahí, eran, no te miento, 11 de la noche, no se veía ni madres. Me salió una foto como si fueran las 3 de la tarde y yo, ¿qué a la madre? Pedo? O sea, literal, ¿qué pedo? El cielo azul, el pasto verde. ¿Qué onda? Tengo que volver a hacer esa foto porque la tomé y como que dije, nah, esta madre me está vacilando. Pero voy a verlo con el S21, que me lo regresen porque lo metí al taller. Chafeo. ¿Qué le pasó? No sé, lo usaba en cámara y se empezaba a calentar, pero machín. No, pues que tiene un error en la fuente de carga. Y yo, ¿qué tiene que ver la fuente de carga con la cámara, güey? Ya, me lo quitaron 5 días, entonces para el viernes me lo regreso. Mira, a ver. Modo cinemático le llamaron. Modo, o sea, cinemático. Desenfocar el fondo. Lo que decías en un video de que se va a poder... Puse el video precisamente del modo de que te hace blur del fondo. Uh-huh. Acá preguntan que si eres programador también. No soy programador. Sé de tecnología, software, me dedico a testear aplicaciones y todo eso. Pero no, yo no programo. Lo más que llegué a programar fue en Pascal. En Pascal, Pascalito, y todo eso fue tomado con el iPhone, no creas, el niño comiendo chocolate, típico mayordomo pelón, cara de loco. Ay, el perrito. Sándwich a medio morder. Y lo prueba y es de mermelada. Es de jamón. ¡Fue el perro! Fue el mayordomo. Siempre es el mayordomo. Lo malo, o sea... A ver. Déjame ver porque...
Se ve como un iPhone viejo en la toma, pero no, siento que nada más va a estar en el 13. Eso. En el 13 Pro Plus Max Ultra Wide Dangle. Y bien que lo podrían poner en los demás. Tal vez se vería peor. Yo es lo que les decía desde hace mucho. iPhone agarra y hace su producto top y le avienta un número. $1,000. Ok, quítale un cacho, 800. Quítale otro cacho, algo más chiquito. Empiezan de arriba para abajo, te le van quitando cosas. Sí, A15 Bionic, sí. Nada más vas para los 13. Para los super grandotes. Uh-huh. ¿Hay algún modo de tener internet gratis? Yéndote al Starbucks, compa. O sea, sí, nada más. Con los HTTPS custom y esas madres no te metas mucho. Buen rastreo. Y ten cuidado con las zonas de internet gratuitas porque pueden ser un honey trap y baliste queso. Ya nada más hay alguien checando ahí todo lo que estás haciendo y pasando ahí. Aguas. Sí, no se metan a las zonas gratis. Ahorita que salga el video les ponemos que se muestre la imagen, porque ahorita está un fulano platicando y mire que sí, la cinematografía y se hace borrosito el fondo y... A ver, échales un flashazo así nomás, a ver si se... Yo ya le estoy echando unos flashazos aquí. Miren, ahí está el iPhone. A ver. No se vio, yo no vi nada. ¿Cómo puedo saber si la pila es de confianza? Que sea de marca de HP, aunque sea refurbished todavía. Un saludo al Pacotaku. ¿Hay alguno que te gusta el fútbol? No tanto, la neta. A mí no. Ah, mira. ¿Van a tener asociación con TikTok? Oye, o sea, de por sí se hacían la bronca de que con el iPhone se veían mejor las cosas, ahora nos van a dar más en la torre los de Android. Uh-huh. Ay, o sea, ahora sí tengo que tener un pinche iPhone 13 para subir TikToks. No manches. Nada más para eso. Nada más para eso. Dice, ¿de qué ciudad eres? TikTok, yo de Ciudad de México. A ver, ¿sí puedes mostrar la pantalla así nada más de rápido? Sí, tantito. Tantito, a ver. A ver que se vea sí. El... Les pasé tantito como el review que ponen ellos. Porque no sé, yo no te lo veo en tu pantalla. Aquí en este del ninja, no lo veo. A ver. Te la tengo que transmitir. Gracias al compa de al lado he aprendido programación. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Es igual, Brujería Tech. Así. ¿Cuántos virus te dan páginas para adultos? No, compa, no vea eso. Mira, ya estoy transmitiendo mi pantalla. Ahí está, ahí se ve el... Acá. Smart Data Mode. 1.5 horas, 2.5 horas más que un iPhone 12. All day, battery life, nah. ¿Para cómo lo uso yo, nah? No, igual, o sea, si le das un uso rudo cuando te dedicas a esto. Sí, no manches. Esto es para la gente que está, ve un mensajito, lo deja, toma una fotito a su desayuno, se va, platica. Va a trabajar, señores, esta madre no aguanta. Quiero probar ese, el Prevent Relay, que que según es como una tipo VPN, entre comillas. Quiero ver qué onda, quiero hacer unas pruebas con eso. Privacidad. ¿Qué marca de laptop me recomiendas comprar para programar? Depende qué quieras programar. Porque si, por ejemplo, vas a programar en Android, si usas Android Studio, tienes que subirle un poquito más el nivel. Porque Android Studio es muy demandante. Si vas a hacer Python sencillo o JavaScript sencillo, cualquiera, bajo nivel. O sea, un i3, ¿cuánta? Un i3, un Ryzen 3. Mira, yo recomiendo siempre de 6 de RAM para arriba. En especial para que tengas mejor experiencia usando otras cosas, no solo para programar. He probado Star Wars Battlefront. Sí, como no, de hecho lo tengo en PlayStation. He navegado por Thor
Pues, Brave tiene Thor. Para que no busquen el de la cebollita, métanse a Brave y ahí tiene un botoncito que dice usar Thor. $699 me llevo. Sácate las babuchas. Y el 13 normal, $799. Madres. 800. Oye, ¿hay Pro Max de esta madre? Va a haber. No jodan. Ay, ya era hora, ya le incrementaron a 128. No, es que ya 64 ya era una mentada. 64 es un chiste. Sí. ¿Qué dice? ¿Jugado Plants contra Zombies? Claro. No sé qué laptop. ¿Más de lo mismo? Sí, más de lo mismo. Dice, ¿le sirve Vivaldi? Qué bueno que le sirva. Japan. ¿Tengo Nintendo Switch? No, tengo Wii. Tengo un Wii, este, ¿cómo es? Wii chipeado. Chipié. Yo tengo un Xbox del... Pero que les digo, ya apliqué cosas viejas, pues mételes chip, truénalos. Pero cosas nuevas tampoco se manchen. Dices que quiero, ¿qué? Porque quiero estudiar programación y no sé qué laptop comprarme. Obvio que está abajo de $900. La Redmi Book, o sea, si quieres ahorrar. $900 es una buena lana, compa. Las, hay unas, o sea, si quieres una buena laptop equilibrada, las Asus Top, las puedes encontrar a menos de eso, tantito menos de eso, y muy bien. Y te dan hasta para gaming. iPhone 13, saca el comercial, ande, cabrón. O sea, un Uber trae un iPhone 13. No, no. Empecemos por ahí. O sea, ponle, pues sí, igual se lo compra y todo, pero en primera, los Ubers destrozan los celulares. Los no, los hacen pomada. Yo son los que conozco con celulares. Los tienen madreados. Sí. Y en segunda. Y luego los usan en segunda. ¿Sí? Y en segunda, pues como vas manejando y luego te metes por lugares raros, pues, hay mucho riesgo de que. Tú ya sabes, ¿no? Cambie de dueño. You know. Cambie de dueño. No, te juro que yo los Ubers, lo más que les he conocido es que traen Motorolas, porque esas madres aguantan y la batería y todo. Este sí se me hizo medio manchado su comercial. Sí. Las Asus, dice Chapanex. Sí, las Asus, unas Asus, chécalas ahí, son buenas. O sea, trae cargador, oye, sí. ¿Verdad que los temas se dan raras? Digo que está así el teléfono. Sí. Teléfono sí, extraño. Mira, y van a hablar del Pro, a ver qué trae. Vale. ¿No dijeron si trae cargador? No trae, si no lo dijeron. No trae, sí, ¿para qué la hacen? Si están diciendo que trae MagSafe, no trae cargador. Sí. Dice, ¿los MacBooks sirven para programar? Sí, sí sirven para programar también. ¿Tengo PS2 chipeada? No, no tengo PS2 chipeada, nomás tengo PlayStation 4 y un Wii chipeado que no uso desde hace años. A ver, ahí va. iPhone 13 Pro. Ándele, cabrón. Ahí viene la Pro, machín, la Pro. Lo mejor de cámara, lo mejor de performance, la durabilidad, los displays, incredible design. Órale, ¿cuántas cámaras? Espérate. Tres, igual. Igual que esta cosita. Es que sabes que yo lo estoy viendo con delay, tú vas un poquito más adelante, déjame mejor. ¿Dónde lo andas viendo? En vivo, pero lo veo... Con, sí, lo traigo como un delay de... Métete a la... De 20 segundos. A la página de Apple. Igual, en YouTube tienen más delay. En la página de Apple voy antes. Oye, sobresalen mucho las cámaras. Están muy salidas esas mucho. Madres. Las pones y te va a tronar. Las pones en la mesa. Está igual que este. Está igual. A ver. Design. Lo que tiene decías. Un chayón. Design. Está muy salida la cámara. Quito acá el audio del mío. 13 en 4 acabados deslumbrantes. O sea, todos plateados. Bueno, no plateados, cromados. Lindo color plata. El nuevo azul Sierra. Ande.
un proceso especial y mágico para el Azul Sierra. Juntamos a cuatro magos de alto nivel con nivel 35 para arriba para poder producir. ¡Gem! Es mejor un Red Magic 6 Pro de Xiaomi que cualquiera. Hombre, un ROG. Se bota cualquiera. ¿Qué estudié? Ingeniería química. ¡Hey! Hola, Peter. Hola, Peter. No traigo los lentes negros, pero hola, Peter, con lentes negros. O sea, es lo mismo que el 13, pero con otra cámara y el LiDAR. Sigue el notch, no le alcanzo a ver porque estoy viendo ahora tu... Sí. Me volteé tantito. Está igual que el 12. Hay una batería de ladito, una batería en L para que agarre más. Uh-huh. iPhone 13 compatible con MagSafe. Claro que tiene que ser MagSafe. Lo acaban de sacar, no te lo van a quitar. Y el pinche MagSafe portátil horrible que te dura un cuarto de carga. Ay, no. Performance. A 15 Bionic. Si te das cuenta, casi no muestran el... Casi no han mostrado el frente. Como que creo que les da un poquito de vergüenza todavía tener notch. ¿Cómo puede limpiar una laptop pegoteada? Hay unos videos. Sale una señora hindú, la mete a lavar con jabonzote y la cuelga. Pero tienes que colgarla bien, ¿eh? Si no, se puede quedar el agua. Trapito de esas toallitas para bebé. Pero no, la exprimes antes porque si no... Nada más humedita, no mojada, si no... Sí, adiós. Húmeda, no, no mojada. ¿Qué dice? ¿Los iPhone 13 ya tienen USB-C? No, sigue siendo Lightning. Bob Ross revivió para el marmoleo. ¿Bob Ross se murió? ¿Se me dejaste pensando? ¡No manches, se murió Bob Ross! Ya tiene tiempo. Ah, me acaban de hacer triste el día. Yo seguía pensando que seguía siendo árboles, mira, felices. Va a tener promotion. Que es 120 promotion, Hz. Madre. ¡Ya, por fin! Uh-huh. Ah, mira, ahí te le ponen. Pero te le ponen desde 10 Hz hasta arriba, ¿eh? Pero, y ahora te van a enseñar lo que son los 120 Hz. Porque, bola de nacos, no sabíamos lo que eran los 120 Hz. Pero haz de cuenta que esta es dinámica. O sea, dependiendo de lo que estés viendo y hagas, va a variar entre 10 y 120. Se me hace chido, se me hace bueno. O sea, es un acelerómetro de Hertz. Uh-huh. Eso ya lo tenían en las iPad Pro desde hace como 2 años, creo. La jugabilidad más precisa. Un refrito del iPhone para que agarre. Se compró el 12 que tenía más carga. Se tarda en cargar 9 horas y le dura 5, no manches. Evangelista senior de diseño de Adobe. Sácate con el puesto. Evangelista senior de diseño. Ya, eso es inventar puestos. Imagínate, yo soy Sherpa digital de Microsoft. ¿Cuándo has escuchado eso? Bueno, esa sí, esa te la creo por la onda del Sherpa, que sí lo conozco. Sí sé que es un Sherpa. Pero evangelista. O sea, la labor de ese güey no es llevarte a ningún lado, la labor de ese es decirte todo lo bonito y todo lo que cree en el señor Steve Jobs, que desde allá arriba nos está ayudando. Es casi alguien de marketing. Sí, o sea, es eso. Te vendo las cosas, literal, te las vendo bonitas. Funcionalidades gráficas, a un dispositivo móvil. ¿Eh? A un dispositivo móvil. El smartphone más potente del mundo. Ah, se dieron un tiro en la pata con eso. No sé. Eso sí lo dudo. Pero muy dudoso. Buenas. ¿Qué también funciona la app para encontrar su móvil de Google? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo no lavo con computadora con jabón, sote, lo lavo con Mr. Músculo. Ah, bueno. Con su saca usted. Su Apple que compró en AliExpress le dura la pila 20 horas a 300 FPS. Y está en chino todo. Está bueno. Nada más aprende chino y ya. Che.
Un día sí me compré un celular en Ali no sé cuál. Uh-huh. O sea, la madre esta del celular se abría y adentro le sacabas una antena. Le sacabas una antena y aquí tenía una cosa y era una televisión. O sea, yo así como que, ¿y tú qué pedo? Cámara gran angular, píxeles de 1.9 micrón. Es el mayor sensor hasta... Siempre es el mayor sensor hasta la fecha. ¿Qué sí. hacen, güey, con esa frase? Fotos bellas en cualquier... No. ¿Qué un lente de 1.5 si es bueno? O sea, si dices, toma buenas fotos. Las mejores del mundo, no sé, pero toma buenas fotos, sí. Ah, claro. ¿Pero entonces quitaron una cámara? No, en el Pro ya trae las tres. Ay, mira, aumentaron ahora 3x el telefoto. Yo riéndome en S21 con 100x. Que no se ve muy bien, pero son 100x. Son 100x. Ah, ya pusieron macro. Ándale, vamos a poder. Se burlaban de que con el Oppo podías tomarle fotos a las pulgas. Ándele. Oye, esa cámara sí está loca. Sí, sí, una distancia mínima de 2 centímetros. Se burlaban de que con el ojo tomabas foto a las pulgas. Ándele, llega el iPhone y somos los primeros. Tome su primero. Pero fíjate, gotitas de agua. Esa implementación cuando la hacen así, porque también la hace Motorola, me gusta, porque no te agregan otra cámara nada más para marketing, para decir que tienen 4, sino una cámara hace la función de 2. Yo creo que trae 5 cámaras, ¿no? Ah, sí, creo que era el Nokia, no sé qué. Tenía celular con televisión, lujos de Latinoamérica. Dice, no alcancé a escuchar, pero ¿cuándo va a salir el iPhone 13? Todavía no dicen. Tal vez salga esta semana, normalmente, o empieza la preventa esta semana, pero todavía no dicen cuándo. Que me baneó Apple, no manchen. ¿A poco ya no se ve? ¡Ah! ¡Ya me banearon! ¿A poco me tumbaron el iPhone? A ver. Pues yo acá lo sigo viendo. No, sí, stream unavailable. ¡Ah! ¡Nos tumbaron! Ay, y se fue. ¡Ah! Y se marchó. Sí, no, por eso nada más estando dando pantallazos. Y se marchó. F. Apple sí es. En el chat. Apple es como Disney, sí, es medio especial con el copyright. Sí, lo tumbaron, chill. Ni modo. Pues porque estábamos mostrando el video. En vivo. Uh-huh. Changos. Era nomás un poquito, nomás que te gustó. Nada, dijeron. ¿A ti también te lo cerraron? No. Mi Twitch sigue. Ah, si estás en Twitch. Uh-huh. Déjame ver si lo puedo aventar a tistos. Pero quítale el ¿cómo se llama? ¿Dónde está aquí el Chrome? Quítale el video para que no se vea. Lo pongo en tistos. ¿Sí? Ahí está. Talk. Pero que no me pongan un ¿cómo se llama? Y que no me pongan un aviso en YouTube porque ya empecé a monetizar apenas mi canal. Yo lo que ando haciendo ahorita es switcharlo. Tomás, entre escenas. Es iPhone 13, vamos a ver si lo ponemos. Se desconectó del chat. Ok. Cero viewers. Ahora déjame ver si lo puedo poner acá. Vamos a hacer un live cortito nada más en tistos. At destination, no. End stream. Ah, sí, claro. El iPhone no requiere ningún otro equipo. Sí, cómo no, pato. Ay, todo el equipo que tienen ahí, ¿qué es? No manches. Vale, puse musiquita. Stream. Ay, chino. No, lo voy a tener que meter por OBS.
Ah, ok. Se fue una warning. Sí, ya me mandaron por un tubo. Entonces vamos a borrarlo para que no digan. Me salió un monito con un silbato. ¡Bip! Warning. Ya, si vuelve a pasar, te va a hacer un strike. Entonces no. Ok, no. Entonces vamos a cerrarlo. ¿Lo podré borrar para que no le hagan de pedo? Contenido. No lo puedo borrar. Sí, pues lo borro, no pasa nada. A ver, vamos a poner acá esta madre. Ajustes, copiar. Iniciar. Vamos a ver. Fíjale esta madre acá en el disto. Ya no vamos a ponerles nada a los de Apple. Chis güeyes de Apple mamones. Ah, qué dramáticos son los de Apple, me cae. Listo, ya lo puse en tistos. ¿Qué onda? Ya volví. Ya, no, que sí me dijeron los de YouTube que me mandaron una advertencia, que no ande poniendo contenido copyrighteado. Changos. ¿Qué onda, Agus Rayas de A? Pero no, tiene que ser a los de Apple. Bueno. Creo que pase a mayores. O sea, nada más es no, la... además que sea, es un warning. Esto no va, dice, de plano, decía, no te va a pasar nada, pero nada más ponte el tiro, güey. Sí. ¿Dónde se fue? Fui a recoger esto que me llegó. ¿Que le llegó el iPhone 13? Es el iPhone 13, mira. Por eso está tan chiquito. No trae nada. No trae ni bolsa, ni caja. No, mira, así, así va. Así va. Te perdiste la película que hicieron con iPhone. No. Y todos los directores diciendo cómo va a cambiar el mundo del cine. Ay, como si grabaran con eso. Hombre, es puro drama. A ver, según dura 1.5 horas más la batería que el iPhone 12. ¿Qué dice acá? Solo me conecté una hora. Lasher Capitán, si me va a llegar el link del examen. No es cierto. No, sí te va a llegar. No te preocupes. Sí te va a llegar. Hablemos del Apple Event. Vamos a borrar el en vivo para que no digan. Para que no se me queje YouTube al rato. A ver, miren, chequen. Habemos iPhone 13, sí, habemos iPhone 13 mini, iPhone 13 normal y iPhone 13 Pro Max. Y lo diferente del iPhone es que ahora tiene las cámaras así. Ajá, dobladitas. Cruzadas, diagonales. Ya, eso es todo. Muchas gracias, señores, por su atención. Eso es todo la diferencia. Esto es el iPhone 13 Pro. No cambian prácticamente nada. Más que mayor. Del iPhone 12 Pro Max al iPhone 13 Pro te hace que ya trae pantalla de 120 Hz adaptativo.
¿Qué tal el típico siempre trae mejor cámara por cualquier estupidez? Y este... $1,000 y $1,100. $1,000, ay, güey. Ya de plano así como que para que no la busquen ni la piensen, ahí te va tu... Redondeamos. Sí, pues ¿para qué? ¿Para qué la hacemos de emoción? No, hombre. Mira, va a subir hasta 1 terabyte. Tiene una edición de 1 terabyte de almacenamiento. ¿Un terabyte de almacenamiento? Eso no me los acabo. No sé tú, pero yo no. Y ya puedes preordenar desde el viernes. Vamos. Preordenen desde el viernes. Les voy a dejar mi link de PayPal para... Ah, no, sí, no, espérate. Mi dirección, por favor. Ah, mira. Voy a dejar mi dirección y mi link de PayPal para que manden los $1,000. No sé si les llegue el iPhone 13 Pro Max o no. Ah, porque es el Pro y el Pro Max. Hijo de su madre. Sí, el Pro y el Pro Max. ¿Qué tiene diferencia el Pro del Pro Max? Ya no supe. Tamaño y batería. ¿Por $100? Sí. Porque Apple. A ver, presenta. Saludos, Santiago. Ya acabó. Siempre que hace. Ragnarik, si le da tanta hueva, vais a dormir. ¿Ves? Tranquilo. ¿Eso que era un RAM o qué? No, es una SSD 1.2. Y un. Una, ah. Bueno, sí, es una RAM. Está así. Está chido. Pues bueno, resumen del Apple Event para los que no vieron: iPad nueva grande, iPad con iPadOS 15, iPad mini con el muy barata. Eso sí, la iPad nueva está muy barata, de $349. iPad mini está muy cara, $500. El reloj nuevo, el Apple Watch Serie 7. Serie 7. Que no cambia nada más que más resistencia. ¿Eh? $400. Ajá, $400, $399. Y trae un milímetro de más de tamaño. O algo así, una madre así de que. Más este es el 6. Este es el 7. Este es el 6. Este es el 7. Ya, eso es todo. Y el iPhone 13 mini, 13 normal, 13 Pro y 13 Pro Max. Desde los $700 hasta los $1,100. ¿Qué dice? ¿Qué te cambia del iPhone 12 al iPhone 13? Más batería, mejor cámara. Y 120 Hz en pantalla. Se acabó. En teoría, en octubre son las MacBook, ¿no? ¿Saben algo? En teoría, en teoría. Según dicen los rumores, en octubre hay otro evento para las Mac. Del iPad nueva trae el A15, el iPad La mini trae el A15, el iPad normal, la que no es mini, la que todavía tiene los biseles feos, tiene la 13, tiene la 13. ¿A13 no era el A14 ya? No me fijé eso entonces. ¿Ya acabó? Okay. Ya, señores, ya no hubo, y una cosa más, y alguna cosa más fue el Pro Max. Es que ¿el One More Thing? Ajá, antes hacían el One More Thing. El One More Thing, antes de que se vayan, miren. Me compro una Mac con M1 o me espero a la siguiente generación. Piensa que la siguiente va a costar más, ¿eh? ¿Dónde puedes encontrar fotos sin copyright? Yo hice un video de eso. ¿Cuál? ¿Fotos sin copyright? Que dice que no encuentra mi video de fotos sin copyright. No me acuerdo cuál habría hablado de fotos sin copyright. En Pexels puedes descargar fotos sin copyright. Pixabay, hay un Pexels, Envato Elements, pero tienes que pagar. Pixabay. Pixabay también. Production Health and Safety, ¿ya? Yo te recomiendo que te esperes. Más bien, si no te urge ahorita, espérate. Y también ve lo que vas a hacer. Porque la M1 ya te aguanta muchas cosas. Si no vas a hacer cosas muy locas como editar un video en 4K, 60 FPS de una hora, no vale la pena. O sea, con la M1 va sobrado si te vas a comprar esa. ¿Qué opino del Galaxy S21? Tengo el S21 Ultra G, pero lo tengo en taller porque me salió malo. O sea, yo madre. Pero está muy chido el teléfono. A excepción de que se calentaba como la tiznada. Y por eso lo mandé a reparación, que porque traía una falla del centro de carga, no sé qué chingado. Pero el S21 está muy, muy chido. Muy chido. Y de hecho hice ayer ayer que fui a llevar la reparación, grabé sobre el Fold. El 16 sale el Fold, pasado mañana. El Fold y el
Flip. Esas madres nunca me las voy a comprar en mi vida. Están bien bonitos, pero están de que los ves feos y se rompen. Sí, o sea, sí, sí. No. Yo la vez que agarré uno dije no. No, deja de eso. Yo estaba viéndolo, me enseñaron el de prueba y la fregada. Lo quise cerrar y que brinca el pinche teléfono y se me cae. Yo dije, yo me drogué, cabrón. Lo bueno es que se cayó a la mesa a una distancia de 15 centímetros, una cosa así. Sí, sí, cayó. Y yo así, güey, toma tu teléfono, no me lo des. Ya, no lo quiero, güey. O sea, bye, güey. Que si es bueno el Kali Linux, pregúntenle acá, joven. Sí, es bueno, o sea, lo tienen en un pedestal enorme porque dicen, ay, ya con Kali Linux puedes hackear lo que sea. No, ya tiene cosas preinstaladas. Al final es una distribución de Linux y podrías hacer lo mismo con cualquier otra distribución, pero pues obviamente tienes que instalar más cosas. Es bueno, sí, es muy bueno. Tiene mejor rendimiento que Windows. Y te puede servir para programar y para hacer un buen de cosas. Depende de para qué lo vas a usar. Mejora la batería del iPhone 12, 15-20%, creo que decía que era mejor batería. O sea, cualquier 15, madre. 20. Cualquier madre. Que tú digas, fuck. Ah, mira. No. Chécate. Esto sí ya lo puedo transmitir. Porque pues ya no es nada malo, ¿verdad? Y ahora me banean acá en TikTok. ¡Ah! No, mira, pues es la página de Apple. Ah, la página oficial, sí. Muy, muy pro. Ya están los precios para México. Ya lo puedes comprar. En cuanto se acabe el live, ya. Ahí está. Es lo que les digo, la cámara del iPhone 13. Está así, todo del lado. ¡Ah! ¡Oh! 25 mil baros el pro. Güey. 27. ¿Cuánto es 27 mil? No alcanzo. 29 mil pesos el 13 Pro Max. Vete al carajo. Y mira el otro. Al mini le bajaron el precio. El mini sí. Al mini sí le bajaron. Pero, o sea, son 3 mil pesos de diferencia por cuántas, por una pulgada. Se me hace muy bien. Sí. Es lo que les digo. O sea, ¿sabes? Ya sé que me recuerda esa madre. Me recuerda la mula de dos. La de dominó. La mula de dos. No. Por eso decía yo, ¿dónde se ha visto ese diseño? Es una pinche mula de dos. Chécate, iPad mini, 13,500. 13,500 el iPad mini, está muy cara. iPad mini. Para ser un iPad mini está muy cara. El iPad otro, a ver. El iPad, el que preguntaba del iPad regular. 9,000 baros el iPad regular. 9,000 pesos. 8,000 es lo que cuesta la otra. ¿Y qué faltaba? Ah, el Apple Watch. El Watch. El Watcho. Todavía no lo tienen. Mira, todavía sigue saliendo el 6. Que está a 11,000 baros. Todavía sigue saliendo el 6. Va a costar más o menos lo mismo. ¿Cuándo liberan iOS 15? Se supone que para el mes que entra, creo. Oye, no dijeron eso, ¿verdad? No. No, nomás mencionan el iPad OS, pero no el iOS. Supongo que igual, espero. ¿En dólares cuánto vale el iPhone 13? ¿Costaba qué? ¿$4.99? $6.99 el iPhone 13 mini. Ah, ¿el mini? ¿$6.99? A ver. Ya de estar en la página de Apple. iPad, iPhone. A ver, el mini. Xiaomi Mi 11 está muy chido, Xiaomi Mi 11. Mira, el 13, el mini está en 699 y el 13 normal en 799. 699, 799. A ver, ¿dónde estoy viendo los precios? Los precios ya están en la página de Apple. Ahí están, ahí los pueden ver. $699, $799. Esto es en Estados Unidos. El normal es un buen teléfono todavía. O sea, yo a veces les recomiendo, si no tienen tanta lana, cómprense un gama alta pasado. Siguen sirviendo muy bien. Che, lo que sí les digo, ahorita un gama media nuevo, a veces sí es mejor que un gama alta viejo. Yo les recomiendo máximo 3 años por teléfono. O sea, si tú dices ahorita 2021, todavía un iPhone X aguanta así. Ya... ¿Un iPhone 8 para atrás? No, ya no te compres uno de esos. Empiézale como que del iPhone X y para el año que entra empieza en los iPhone 11 y todo eso. Pero sale 3 años de vida a un teléfono.
¿Cómo saben que su laptop es original? Debería tener un... Si es de marca, debe de traer sus números de serie de y todo. Sí, números de serie, abajo traen los números de serie, debe traer una serie de Windows y todo eso que traiga, pero así como que no he visto laptops piratas. O sea, están los precios para la gente de Twitch de nuevo. iPad normal, 9,000 varos. iPad mini, 13,500. El iPad mini, 13,500. El Apple Watch todavía no sale. iPhone 13 Pro, el Pro normal. No tiene madre el iPhone 13 Pro Max, 30,000 pesos. Sí. 30,000 pesos, no manches. El 13 mini es el único que bajó de precio porque el otro estaba en 20,000 varos. Este ya bajó a 2,000 pesos. Y el 13 normal, 21,000 varos. 21. Y ahí está. 1,800 euros por el 13. Entré en una página y se ganó un iPhone 12 por ser el usuario número 100. Good for you. No lo haga, pues. Que fíjate que no, compa. A ver, no sé qué. No. A ver. Quiero ver especificaciones de esta cosa. ¿Qué procesador trae? El iPad mini. Ah, mira, aquí está. Aquí pueden ver como la comparación. Con el. A ver, el iPad mini. El procesador A15. Ah, sí trae el A15. El iPhone nuevo que dicen que es de bueno trae el 12 contra el 13, el iPhone nuevo trae un procesador más nuevo, que es el A15, trae un poquito más de batería, 20% más de batería. Lo pueden ver. Pantalla de 120 Hz y mejor cámara. Por acá hay comparativos. Y un chingo de emojis nuevos. Mira, aquí está el 13 contra el 12, como decías, tamaño igual. Las cámaras, un poquito mejores cámaras, un poquito mejor batería y un poco mejor el procesado. Pero te fijas el marketing, sistema de dos cámaras, sistema avanzado de dos cámaras, ¿eh? Sí. ¿Te fijas? Sí. Ese avanzado te cuesta 1,000 pesos más. No, mucho avanzado. 9 letras. Sí, son 9. Oh. Mira, al 14, al A14 letras. Le ponen nada más chip A14 Bionic. Al A15, más rápido que la competencia. Y el otro, sí, al claro. Pro, el chip más rápido usado en un smartphone. Al Pro, pero es el mismo chip. Está chido. Bueno, y el Pro trae. Ya califiqué el Happy Mod, ya está en la página de pacoweb.com.mx. Hola, otra vez el Jairo. Pásenle aquí al desmadre. Está bien. Son 8 letras, sí, me falló una ya él. F, porque me tomaron el directo. Sí, me lo tumbaron, literal, me salió el letrero. Copyright violation, váyanse al carajo. Ya lo borré. Ahí está el 7. Está bueno, pinche YouTube, no puede ser. Apple Watch Series 7. ¿Ya jaló? Ya, próximamente. El futuro es a toda pantalla. 2 milímetros más de y resistencia a la grava. 1.7, de hecho. Si te das un madrazo en tu bici, te dice, te caíste de la bici. Y yo, gracias, güey. Sí, ahí está la comparativa. Es la misma cosa que esta. Sí. A ver. ¿No hay precio? ¿O sí? Lo único bueno de Apple son las tabletas. La nueva tableta iPad está barata, está buena. Y el iPad mini está muy cara. A la grava. Sí, es que te lo juro, ya hay un video que sacaron aquí. De repente se ve el iPhone así, un acercamiento acá, perrosísimo. Y le cae una piedra. Sí. Y se rompe la piedra. Y dice, otra piedra, y tú dices, no mames, estaban dando piedras. No, es un güey que se cayó y es la gravita que le está estrellando así. Y tú, sean mamilas. Se pasan, ¿eh? Un iPhone 7 le gana al S21 en optimizar las cámaras. Todavía no trae precio. Sí. El Apple Watch Series 7. O sea, ya está anunciado acá. Pero todavía no tiene precio. Que hable de la Deep Web, que porque a la hora que entre no va a salir. Vas a entrar, pero no vas a salir solo. Es como con la Ouija. No sales solo. La Ouija.
Watch OS. Shadow como Force. ¿Te das cuenta cuando no tiene mucha innovación en hardware? Porque metieron mucha información de su software. Accesorios. Y de accesorios. Porque varias de las cosas, por ejemplo, lo de la meditación, ya eso todos los Apple Watch lo van a tener. Todos. Recomiendo los nuevos iPhone solo si tienes un iPhone X o un iPhone 11. Si tienes el iPhone 12... Mira esta cosa, no. Mira la que te decía. Sí, pinche correa loca de dos vueltas. Esa, como dices. No, ¿cuánto cuesta lo de Hermes, no dice? No, y me va a dar miedo. O sea, si estás hablando que si el Apple Tag costaba 700 pesos, pero con una correa de Hermes te costaba 10,700 pesos, ¿esta madre te va a costar cuánto? El reloj te cuesta 10,000 pesos, con la correa de Hermes te va a costar 25,000. Yo creo. No, manches. Me voy a comprar el iPhone 13. Me van a hacer empeñar un riñón que es diferente. O sea, ahí está el pequeño detalle. Ya me dijeron que quieren el iPhone 13 Pro Max, güey. O sea, no mames. ¿Cómo te fue con la vacuna? Dice, oye, Sherpa, ¿cómo te fue con la vacuna? Todavía no me la han puesto. Me toca el viernes. Ahí te digo cómo me va. ¿A ti ya te lo pusieron? Ya. ¿Eh? ¿Qué tal te fue? Mira, yo ni en cuenta. Me pusieron la vacuna. De hecho, a la hora que estábamos allá, típico que te ponen esperando a la vacuna. Ay, yo estaba acá en mi pedo y de repente una señora que se empieza a desmayar y yo, ay, güey. Dije así como que, cabrón. No, ambulancia y todo, oxígeno, así, cacho. Yo así, ay, güey. Un viejito que lo estaban ahí, que lo iban a vacunar. Yo creo que no le avisaron, no estaba en su pedo. ¡Ay, cabrón! Y era una bodega. Se oyó el gritote de ¡ay, cabrón! Todo mundo que... Es de esos de que dices porque no lo filmé, pero bueno. Y de hecho sí salieron varios que sí filmaron. Hacía gente que de repente le salió un montón y pegaron unos gritotes. T-Launcher, voy a ver qué hago con T-Launcher porque no tengo Minecraft. Saludos, Roger. ¿Cuándo voy a testear Dark Play? En la semana saco Dark Play. Saludos hasta Perú. ¿Qué especificaciones tiene el nuevo iPhone? A15, la misma pantalla, nada más con 120 Hz, poquito más batería, una cámara diferente, un poquito mejor que para zonas, tomas cinematográficas, poca su madre. Desde el fondo y color rosita, rosita acá. Rosita metálico. No es cierto. El azul que tuvieron que juntar a cuatro magos de alto nivel para generar ese color mágico azul sierra. Casi tienen el mismo precio que los anteriores, solo es lo mismo. Sí. Creo que el iPhone Pro Max no estaba tan caro, que estaba como 27, ¿no? En la caja tienes un cable y un iPhone. Y un sticker. No hay cargador, señores, no está cargador. Y un sticker, así claro, la pinche manzanita, porque tienes que presumirle a todo el mundo que tienes tu manzanita. Ponerla atrás de tu coche. Dice... Shadow es un servidor online como GeForce Now. Voy a sacar un video ya más armado del GeForce Now, porque el que hice fue un desmadre, porque todas las cuentas estaban chuecas. Pero ya voy a hacer un videito como de 10 minutos. Y sí jala bien. Perdón, sí jala bien el GeForce Now, ya lo probé después. Jala muy chido. Testeo YouTube Bands. Ya, compa. En mi canal de YouTube, chécalo el 4D. Acá te preguntan desde dónde. SnapTube contra Bands contra YouTuber. Acá te preguntan desde. Él está en California. Yo estoy aquí en México. Sí. Digo que esa es la mula de dos. ¿Desde dónde estás transmitiendo tú? O sea, ¿en TikTok andas ahorita? Yo ahorita en TikTok. Sí, porque me tumbaron mi YouTube. Ni pedo. Pues ya vayan a la tienda de Apple a apartar el suyo. Ya. Listo. Ya se pueden ir a comprar sus iPhones nuevos. Háblenle al mi rey y al pana árabe, que ya tienen sus teléfonos ahí listos. Que hay un. Al chico Gucci. Que me enteré, digo, chismes por ahí que tienen un problema con el IMPI por el uso de marca, estos vatos. Y los están investigando, que a ver que de dónde salen esos dineros y no sé qué tantas madres. Pero son chismes, así que yo no puedo opinar al respecto, nada más uno de lo que se entera. Sí, nada más escuchan cosas.
Dice, Sherpa, ¿tú trabajas desde tu casa? Sí, estoy desde mi casa. Cómodo acá. ¿Qué iPhone es bueno para los juegos? Del X para arriba. Son buenos para los juegos, jalan bien. Sí. O sea, lo que sí tiene Apple que Android debería ponerse más las pilas es como, bueno, es que también, como Apple hace el diseña el hardware, no lo hace, diseña el hardware. Y hacen el software, pueden sacarle todo el jugo al software. Y pues tú como desarrollador puedes sacarle todo el provecho al procesador. Y ya puedes tener mejores juegos optimizados. O sea, ahí sí tiene una ventaja. En Android está bien Sí, difícil hacer eso, pero. es lo que les digo, es la fragmentación de Android. O sea, tienes 50 tipos de Android diferentes Son contra un 13.000 solo Apple. No manches. activos, sí. De hecho, antes Cabrón. Google, cuando creabas un proyecto de Android Studio, te mostraba la fragmentación. Pero como, o sea, por tanto que hacían, no podían solucionar eso, lo quitaron. Y ya está más difícil de ver esos datos. No, es que es una exageración, o Sí. sea, es lo que les digo. Por ejemplo, tan solo en Samsung, tan solo en Samsung tienes de la línea M, la línea A, la línea S y ahora la línea Fold. O sea, no, no manches, está de locos. Y puro Samsung. Y luego en Xiaomi, otro puño. En Redmi, otro puño. En Huawei y ya con los Honor y los no sé qué más. No, o sea. Y acá con iPhone, pues es una sola línea. Y dice TikTok, ah, pues derechito. Una sola línea, un solo software. No me gasto. Y dicen, ah, es que no se ven igual en Android. Dice TikTok, ay, qué hueva. Si acaso los tres gamas alta que son Samsung, los Motorola, si acaso, y los Sony, que están muy infravalorados los Sony, Sí, pero está Sony muy son muchos. infravalorado, sí. Y porque solo piensa que, pues, para que te corra bien y jale muy bien la aplicación, tienes que optimizarlo prácticamente para cada celular. Para iPhone, o sea, los activos de iOS 15 son como unos 20. ¿Qué comparas 20 de 20 dispositivos diferentes de Apple a 13.000 de Android? No, nunca acaba. Es imposible eso. Steam Unlocked, juegos de Steam gratis, ya hablé de eso. No los use, son juegos preinstalados que pueden traer mucho problema. Haz de cuenta que Dicen. los instalan en una máquina, los suben preinstalados y ya te los dan gratis. Y quién sabe con Así. qué cosas venga. Les encanta la piratería, pero esas Ah, cosas. Y sí. les puse la opción. En ese video del que hablo de Steam Unlocked y el PB Games, les digo, mira, tienes Steam que te da juegos gratis, tienes Epic que te da juegos gratis, tienes GOG que te da juegos gratis, tienes Apple, tienes iTunes, Google, tienes PlayStation, tienes Xbox, todos te dan juegos gratis. ¿Para qué la Pues arriesgas? sí. Ah, es que lo que pasa es que no está el GTA. Ah, bueno, Ah, pues pues qué cómpralo quería. o arriésgalo. Digo, te cuesta peor gastar $150 por un juego que gastar $1,500 en la reparada de tu computadora. Eso Pero sí, cada quien. cada quien. Aquí en su veneno dicen. No, y luego ya cuando yo a veces les digo, métanse un poquito a programar, van a empezar a valorar eso y Ah, no, sí, claro. van a dejar de modear cosas y todo. O sea, dices, ah, no, sí cuesta trabajo. No creas que es tres clics y juego. No. A la hora que te cuesta hacer algo es cuando dices, ay, cabrón, ¿y por qué se lo están robando? O Sí. sea, se les puedo jurar que todos estos que anden pirateando, si un día dicen, voy a hacer un juego y ves tu juego a la semana pirata, Te da coraje, te va a dar un coraje, pero pero horrible. en serio. Sí. Una es esa, y la otra es, ay, ¿por qué no sacaron la segunda parte? Porque está pirateado y nadie pagó el juego, Sí. todo lo piratearon. Igual con las series de televisión, ay, ¿por qué no hay segunda temporada de no sé qué? Pues la Todo estás el mundo bajando en piratea. Cuevana, Sí, de fácil. iPhone 12 o 13, si tienes el 12, no te cambies. esperabas. Si tienes el 11 o menos, cómprate el 13. Incluso el 11 tampoco, yo diría. Todavía están chidos. Aquí nomás porque el 11 ya anda medio madredón y ya Ah, me bueno. están pidiendo que sí lo Ya, cambie. ya te están viendo así de. ¿Cuánto estás Pero ganando de bueno. TikTok? A ver. ¿Cuánto te está dejando los likes? A ver, que si no quieres aportar en el like para el iPhone 13, porque es eso, un riñón, entonces. Hay que poner la barrita ahí para iPhone 13. Ahí está.
Sí, Elmer, me bajaron el video en YouTube por estar transmitiendo el live de Apple. Llegó Tim Cook y dijo, a ver, estos cabrones que me andan transmitiendo mi video, me los cortan al tachín. Y ya, nos tumbaron el video. Sí, Apple sí es canijillo. Como ahorita no estamos transmitiendo videos, sino estamos transmitiendo la página oficial de Apple, no pasa nada. Ay, no. iPad Mini o iPad Air, por costo la iPad Air. iPad Mini cuesta $200 más. ¿Cómo transmito en TikTok? Tengo la clave de transmisión de RMTP. Te lo debe de activar TikTok. O sea, no hay como... RTMP, sí, no es. No. RTMP. O sea, si tú entras... Sí, te lo debe de activar TikTok. Para hacer un live, tú entras y ahí te dice compartir PC o Mac, algo así. Ya. Entras a la computadora, o sea, navegador de computadora en TikTok. Y ahí te aparecen tus claves, las metes en 9S y ya. Así puedes. Mira, hacer. Te sale, déjate enseño. Pero no es así como nomás lo mandas, no. O sea, te lo. Sí, activas. No es de que aparece y ya mágicamente no. Y TikTok así ya. Es, o sea, no solicitas como. Mira. Te sale ese botoncito donde dice en directo ahora. Y ahí están las claves, que lógicamente no les voy a enseñar las claves completas, porque si no se me meten a mi live, ¿verdad? Sí. Pero ahí está. Entonces, con ese botoncito, tienes que meterte al web y te aparece ese botón y te sale la URL del servidor y la clave de stream. Copias eso en un OBS, en un Streamlabs, en lo que tú quieras y listo. Que TikTok es muy así, o sea, como que no hay forma de solicitar las cosas, ellos te las dan. Nada. O sea, igual, no sé cómo. Para lo de la verificación, a mí me cayó. A mí igual. Hace como 3 días. ¿Has verificado también? Sí, ya. Ah, qué chido. De repente. Y se están peleando acá de que, ay, a mí no me verifican y que piensa que yo gané un concurso y no me verificaron. Me estás echando mentiras. Güey, yo no soy TikTok. Yo te estoy diciendo lo que sé que hace. Pues sí. O sea, por lo que he visto, después de los 500, y si haces como contenido educativo y todo, hay más probabilidad. Pero no es seguro. O sea, te pueden verificar hasta los 2 millones o hasta los 200 mil o por ejemplo esta Tere, la ingeniera de audio, tiene 200 y está verificada. El Mr. Graso, siempre les pongo el ejemplo del Mr. Graso, ese tiene como 100 mil y estaba verificado desde los 70 mil. Si tiene el 12 mini, le recomiendo el 13 Pro Max, si tiene los 30 mil pesos, adelante, acá de ese vuelo. El mini sí es una madrecita de teléfono. Y sí hace muchas más cosas que el mini, pero si tienes el 12 Pro Max, si quieres el 13 Pro Max, no tiene caso. Yo, por ejemplo, para descargar música y Sound of YouTuber. ¿Cuál? Que dicen que para descargar música. Ah, no es cierto, esos no descargan. Y Sound y PureTuber no descargan, nada más te las reproducen. Sí, no. Creo que y Sound sí. No me acuerdo, pero creo que ya la quitaron de la Play Store y todo eso. Esperamos que nerfeen a los iPhone anteriores. Es como dicen, ya salió el iPhone 13, van a bajar el precio del iPhone 12 para que me alcance el iPhone 11 y me compro mi iPhone X. Pues de hecho aquí están los... Ahí la llevamos, Apple, ahí la llevamos. Mira, Iván. Ahorita el 12 en México está en... El 11 está en 13 mil varos. El 11. El 12... Está, mira, todavía sigue el mini. El 12 mini está en 15,000 y el 12 normal está en 18. Que creo que cuesta lo mismo que el 13 mini. A ver, déjame ver. 18, 13. El 13 mini costaba 17. 18, mira. Bueno, 17 no es. 999. Y el 12 mini, el 12 normal, 10. Igual, tiene el mismo precio. Digo, si estás diferencias barato, entre el iPhone 13 Pro y el mini, pues para empezar las cámaras, trae una cámara menos, lógicamente la pantalla, tamaño. Las Pro sí están un poquito mejores las cámaras, o sea, por las especificaciones que decía, sí están tantito mejores. O sea, la cámara, el tamaño, la batería, la pantalla, que es ProMotion y tiene más brillo la pantalla, y ya. Y los materiales. Materiales de tierras raras. El Apple Watch, $400. En México todavía no hay precio. Menos de la edición Hermes. ¿Te vas? No.
Pues señores, yo voy a tener que ir a Correos de México porque llegó un paquete y para variar el buen servicio de Correos de México. Hola, Correos de México. Este sí, fue muy malo. Entonces voy a tener que ir yo a recoger mi paquete. Dale. Porque en lugar de dejarme un paquete, me dejaron un papel. Vaya a recoger el paquete. Y yo, entonces, a ti te llegan a tu casa por paquetería. A mí yo tengo que ir por ellos. Que si es de fuerza borrar el Snap. Aquí no hay de fuerza nada, señor. Yo no lo estoy obligando a nada. Yo nomás puros consejos. Si usted quiere, usted, como dice el cuate Lubin, tú date con lo que quieras. Yo nomás te doy consejo de que SnapTube tiene dos troyanos. Entonces, tú decís. Ya le digo. Solo si lo haces después, ¿sale? No me andes mandando un mensaje. Sí, es lo que voy a subir precisamente ese video del cuate que anda recroleando. Que te digo, que está mandando links a las personas de que mira y saca el video, me lo recroleé y a mí me puso, ¿a poco no lo recroleé? Yo, güey, yo no marco ningún link nunca, o sea, pedo, y lo revisé y todo. Entonces, el problema de eso es que está usando una página con templates de recroll, puede traer algo, se lo mandas a alguien que no sepa ni madres, le metes un troyano y tú te vas a hacer responsable de eso. O sea, es que es la broma. Haga cuenta, Don, es una broma. Sí, güey, es una broma. Y le mete un troyano a alguien que no sepa defenderse de esas madres. A ver, bromita, tuvo que formatear su computadora. ¿Le metieron un ransomware? Y adiós. Bromita. No se enoje, Don. No, pues no me enojo. Yo por mí, mira. Ja, ja, ja. Pues bueno, señores, yo sí le caigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, por estar aquí. Estamos viendo. Ah, mira, acá tiene 30 mil pesos que le estorban al Ismael. Sobres, Ismael, ya saben qué tirarlos. Vas, ya sabes. iPhone 13. Y lo Pro pide en más. Azul Sierra. Azul Sierra. La D14i3, ¿qué tal? Están chidas esas Ultrabooks, son buenas las Huawei. Pero está más chida la Honor. Bueno, ahora sí, nos vemos. Thank you. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Bye, bye, bye. Que estén muy bien. Adiós. Cerrando acá transmisión del TikTok y cerrando transmisión de acá del otro. Ya quedó. Dice, ¿tienes videos de tu setup? No. Ahorita me acaba de llegar esto de acá. Una SSD M.2 de 256 GB. ¿Qué escucho? Ah, es el video este. Se reprodujo de nuevo. Ay, no. Y me llegó una RAM de 8 GB a 3200 MHz. Esta es XPG. ¿Tiene RGB? Sí, sí tiene. ¿Se viene shipeo? No. Pues bueno, yo también me voy moviendo. Estuvo... Conclusiones, a ver. O sea, mis conclusiones yo creo que pues van así. Para el iPad mini... Esto, o sea, esto en el Costco, adiós Sherpa, adiós Karen, adiós. Pero esto en el Costco, un iPad Air de esta de acá, que sí tiene un procesador A14, pero pues, no es tanto el salto. Ganas pantalla, mira. Ganas mucha pantalla. Si la encuentras a este precio, que sí la puedes encontrar, ha bajado hasta 10 mil pesos esta, la iPad Air. Vete por la iPad Air, o sea, de tajo. Esta está muy barata, o sea, solo si necesitas un iPad, nada más. No está mal el procesador, pero está muy barata y está medio viejito el procesador. Solo si necesitas un iPad, cómprala. Esta no la recomiendo tanto, pero pues, si quieres, date. El nuevo iPhone 13, el mini bajó de precio. Ese sí bajó de precio, porque antes el mini, el 12, el mini 12, costaba... ¿Dónde está el mini 12? Costaba 20 mil, o sea, 20 mil cerrados. Bueno, 19.999. Que si lo recomiendo, solamente si lo tienen. O sea, si tienen el poder adquisitivo, pues dense. Siempre, o sea, siempre recomiendo, si tienes el poder adquisitivo, vete por el más alto. Apunta al más nuevo. Si no, pues ahí barajéale. Yo creo que todavía el 11 está bueno. Todavía el 11, dices, todavía te aguanta, la neta. El Pro está...
no sé, este evento lo sentí medio desabrido. O sea, la producción está bellísima, eso sí, pero este evento como que lo sentí medio desabrido. Y siento que el Pro Max no vale tanto la pena. A ver, ¿cuánto cuesta para un tera? Ay, güey. Un tera. Un tera cuesta 42 mil pesos. Vos sos el loco que me robó la ropa cuando dejé sacando afuera, ¿eh? Yo ni te conozco. 41 mil pesos, 42 mil pesos, un iPhone 12, 13 Pro Max de un tera. Ah, eso es un buen. Y le redujeron el notch a todos los iPhone. Y creo que esta, la cámara está mucho más grande. Creo que sí está mucho más grande. Pero bueno, adiós Karen, espero que estés muy bien. Muchas gracias a todos y todos por estar acá. Yo me voy despidiendo. No te metas con Jesucristo. No sé de qué estás hablando, la neta. No sé de qué estás hablando. Ni idea. Pero bueno. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye, bye. Adiós, adiós, adiós.